Hola, ¿cómo están? Soy Smite y están aquí en la galería de Tether Room y atrás tenemos unas piezas mías. Pues esta exhibición fue básicamente un pretexto para presentar las últimas piezas que me quedaron del primer juguete que hicimos, que se llama Bolt 1979. Y pues más allá de solamente vender la pieza, creo que aproveché que teníamos el espacio disponible y dije, bueno, vamos a hacer unas piezas grandes. Y literal en una semana fue como producirlas, hacerlas, y pues aquí están. Yo creo que la diferencia de lo que ven ahorita a mi trabajo regular obviamente tiene que ver con complejidad y tiempo. O sea, esto lo hice muy rápido y se ve por el trazo, es solamente una línea directa sin bocetar ni nada, es literal como un sketch grande. Pero creo que el trabajo de hace varios años ha estado hablando un poco de esto, ¿no? Como de hacer ensayos de línea, hacer ensayos de composición y como todo hacerlo muy sin pensarlo, ¿no? Como improvisar literal, un poco jazz lines y literal, ¿no? Lo que salga, lo que vaya saliendo. Pero creo que ahorita estoy más enfocado en eso, ¿no? Como no estresarme tanto en hacer una pieza muy complicada, sino al revés, lo más fácil y rápido que se haga. Creo que eso también, eso tiene un mérito, ¿no? Entonces creo que eso, me voy a enfocar ahorita un poco en eso. Yo creo que viene mucho de todos los años, más bien desde morro creo que he tenido esto, ¿no? Como que siempre me ha gustado mucho la ilustración y el arte per se. Y creo que me identifico mucho, ¿no? Creo que mi personalidad se desarrolla y se desenvuelve mucho en el arte que hago, ¿no? Quizás puede ser una persona que soy medio huraño y pocas veces me relaciono, pero mi trabajo per se como en la ilustración y en el arte habla, ¿no? De ese proceso y esa evolución que he tenido como persona. Creo que he visto eso, ¿no? Esa evolución de cómo yo me he desenvuelto durante los años, porque desde hace, bueno, empecé a pintar a los 13 años, ¿no? Y ahorita tengo 36 y totalmente soy una persona diferente a partir de lo que he dibujado, ¿no? Viene mucho de enfocarme en referencias. Creo que durante mucho tiempo soy una persona que me considero siempre tengo que estar viendo cosas nuevas o cosas viejas o cosas, estar llenándome de información, ¿no? Y hubo un tiempo que estuve leyendo mucho enciclopedias de ilustraciones de mecánica y de cómo se hacen las disecciones de los motores, el ensamble de los carros. Entonces, literal, es una enciclopedia que para mí me empezó a dar mucha como esta información y riqueza de empezar a deconstruir las piezas, y más allá de hacer un motor o un carro, como que lo quise llevar a lo que hago, ¿no? Que son literal rostros, caras, y hacer esta como doble sentido de medio dibujar la parte interna de la mente, ¿no? Pues creo que el proceso de llegar a una pieza así ha sido difícil, la neta, sobre todo obviamente con el tema financiero, pero más con el tema de desarrollar una pieza con esta calidad que queríamos, ¿no? Como que nos ha costado poder encontrar este tipo de proveedores, porque obviamente en México hay gente, hay pocos que hacen esto, pero no al nivel que quizás nosotros queríamos, y pues tuvimos que buscar en Asia. Y afortunadamente encontramos a gente que creyó en el proyecto, porque es muy necesitas mucho capital, ¿no? Para poder hacer este tipo de piezas, pero afortunadamente encontramos un buen proveedor que creyó en el proyecto y sin temas lo empezamos a desarrollar. Obviamente yo no hice nada, literal nada más hice el concepto y el dibujo. El modelado está hecho por el estudio de Bifiction y ellos son los que traen a la vida, ¿no? Esta pieza. Literal, después de eso era dirección, bájale, súbele, quítale, ponle, pero fuera de eso creo que mi trabajo ha sido más como dirección creativa y de llevarlo a cabo, ¿no? Pues cuando las llevamos a Japón, afortunadamente fue un pretexto de juntarnos con amigos y fue más como buscar un espacio donde poder recibir estas piezas.
La verdad, la percepción fue chida, fue buena. Creo que siempre que vas a alguna otra parte del país, fuera de tu país, pues siempre estás con eso, ¿no? A ver qué dicen, si te conocen o no. Afortunadamente fuimos con muchos amigos que ya sabían de nuestro trabajo, entonces, pues nada, creo que nos fue muy chido ya. Pues, aquí tenemos la pieza, Volt, 1979. El nombre es por una canción, búsquenla en Spotify, escúchenla. Y literal, un poquito, he estado trabajando con el tema de perfiles, ¿no? Entonces, un poquito el reto de esta pieza es que la imagen, literal, solamente yo me la había imaginado de perfil. Entonces, poder trabajar el frontal para mí como que me costó un poco porque no lo había dibujado y como que en mi cabeza no lo tenía tan construido. Y no, nos tardamos como 3-4 veces en poder refilar esta parte para que me gustara, ¿no? Porque de repente me cuesta que de esto a esto, pues hay que buscar cómo lo llevamos a la vida, ¿no? Y acá atrás pueden ver la R y la J de Rocajelly, que es como la marca que hicimos y que con el que vamos a estar presentando varias piezas. Y otro tema con esta pieza es que tiene los colores de una serie que voy a estar trabajando. Van a ser 5 piezas con estos colores. La primera que hice fue con otros chicos de China, que es la primera pieza real que he hecho de como escultura. Esa era de resina, no es de vinil, pero este es como ya el primer vinil que tengo. Y pronto estaré sacando las otras 3 piezas. Esperamos que me dé tiempo y vida para hacerlas, pero sí, la idea es estar trabajando estos colores. Entonces, creo que también se ha visto reflejado mi trabajo con esta paleta de colores y pues me gusta saber que ya está plasmada en esta pieza. Y pues justo lo que les comentaba, este es el print. Cada pieza es una edición de 200. Los primeros 100 tuvieron un colorway diferente, que fueron los que compraron en preventa, y este colorway es el color de los últimos 100. Entonces, aquí pueden ver la numeración y pues eso. Hay un par de piezas todavía disponibles en la tienda de Tony Delfino. Dejamos unas acá en la tienda física. Y si no, también en mi tienda online, en smitheone.shop. Ahí hay todavía un par de piezas y son las últimas. Quiero ver si hacemos otro colorway, pero nos vamos a esperar un poco.